Oigan, pues qué confusión y vaya lío que hubo los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 ahí en San Salvador, El Salvador. Pues les platico. En el día 4 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la delegación mexicana hizo el 1-2-3 con tiro de pistola de aire de 10 metros con André Ibarra, Alejandra Zavala y Ale Cervantes. Mientras que en el pentatlón moderno, Mariana Oliver, Mariana Arceo y Caterina Oliver fueron las triunfadoras. Incluso las podemos ver aquí en el podio y justamente celebrando sus triunfos. Pero resulta que las autoridades de los Juegos Centroamericanos y del Caribe le solicitaron sus medallas, algo bastante extraño, pues sí ganaron, ¿no? Pero solamente Ale Cervantes y Caterina Oliver, las que quedaron en tercer lugar. Ya que según reglamento, un país no puede recibir los tres metales, o sea, hace oro, plata y bronce, en una misma competencia. Pues algo que va justo contra el deporte, pero bueno. Entonces, el cuarto lugar recibe la medalla de bronce. Pero aquí está bastante extraño porque la medalla de tercer lugar sí sigue contando para México en el medallero, pero no tienen la presea en físicos, tienen que pasarla al cuarto lugar. Una regla que no sé dónde se inventaron, pero bueno. Entonces las autoridades de los Juegos Centroamericanos le quitaron la medalla a Ale Cervantes y se la dieron a Laina Pérez, la cubana que quedó en cuarto lugar. Pero aquí Pérez dijo algo muy importante y se los voy a poner en video. Realmente no tiene ninguna justificación, creo que es absurdo. Y no sé en tiempos anteriores por qué pasaba eso, pero bueno, la medalla no es mía, la medalla es de ella, así que recibiré. ¡Bravo! Esta es una prueba que todavía existe el deportivismo en el mundo, y la gran acción de Pérez hacia Cervantes será recordada por siempre. ¿Tú qué opinas de esta regla y qué opinas de este acto? No olvides dejar los comentarios y checar todos los contenidos que tenemos en hacer para ti. Yo soy Francisco y nos vemos a la próxima.